26 de mayo de 1991. 10 de la noche, Aeropuerto Internacional de Bangkok, Tailandia. 1 hora 17 minutos antes del accidente. El fin de semana de aquel 26 de mayo terminaba con normalidad para muchos turistas y empresarios que se encontraban visitando una de las ciudades más importantes de Indochina y el sudeste asiático. Sobre las 10 de la noche arribaba al Aeropuerto Internacional de Bangkok, un nuevo y reluciente avión que venía desde Hong Kong. Era el vuelo 004 de Lauda Air, que cubría la ruta Hong Kong-Viena-Austria, con una escala intermedia en Bangkok para descargar y abordar pasajeros y carga. El avión en cuestión es una variante especial del Boeing 767, manufacturada según especificaciones de Lauda Air, y es el cuarto de la compañía. El 767-379ER o rango extendido de nacionalidad austriaca está registrado como Oscar Eco Lima Alfa Victor y a la fecha cumple un año y 8 meses en servicio, siendo su primer vuelo el 26 de septiembre de 1989. Este espectacular avión acumula 1135 ciclos de fatiga. Está construido para soportar hasta 60.000 ciclos. Su planta motriz consta de dos poderosos motores Pratt & Whitney Serie 4000, específicamente 4060. Pero uno de ellos, el izquierdo, se instaló tan solo 5 meses antes de este vuelo. En esta ocasión, el equipo Takeoff Simulations envía un saludo especial de agradecimiento a Carlos Monsalvo, Ezequiel Fabián, Aprendiendo con Gilkowski, Marquitos, Julián Echavarría, Manuel Fernando, Gaby, Khaled Ortega, Juan Pablo Durán, Juan Carlos y Gabriel Rosas. Si quieres que tu nombre aparezca en nuestro avión, apóyanos donando Super Chat, Super Stickers o Super Thanks, porque los detalles son importantes. Así que acompáñenme en esta historia. 10 y 50 de la noche, una falla recurrente difícil de solucionar. 27 minutos antes del accidente. El 767 duró en tierra aproximadamente 50 minutos. Tiempo suficiente para la preparación del siguiente tramo de su ruta, un vuelo de unas 11 horas. El procedimiento de remolque atrás y puesta en marcha se había iniciado. Las condiciones meteorológicas esa noche del 26 de mayo eran muy buenas, tanto sobre el aeropuerto como en ruta, lo que auguraba un vuelo tranquilo. El pesado avión rodó hasta la pista 2-1 izquierda siguiendo las instrucciones del controlador de superficie. Los registros técnicos del avión advierten que durante los últimos 4 meses fue necesario realizar 10 acciones de mantenimiento en el sistema de reversor de empuje del motor izquierdo, casi siempre en respuesta a los mensajes recurrentes sobre fallas que aparecían en el EICAS del avión. A medida que los aviones se construían más grandes y pesados, se dieron cuenta que se necesitaba más de un sistema de frenado para ayudar a detener el avión en tierra, sobre todo en condiciones donde la pista estuviera mojada o resbaladiza, ya que la acción de frenado disminuye notoriamente. Por ello, se desarrolló un sistema que invierte el flujo de aire que genera el motor, conocido como inversor de empuje, y este cuenta con mecanismos redundantes de seguridad para que solo pueda activarse en tierra. En este caso, el sistema cuenta con 2 válvulas de seguridad, las cuales requieren de la activación de varios sistemas para poder funcionar. Una es la válvula de aislamiento hidráulico, que se activa cuando el sensor de peso, ubicado en el tren de aterrizaje, indica que el avión está en tierra, y cuando el recorrido de la palanca del reversible supera los 10 grados, permitiendo así el paso del fluido hidráulico hacia la otra válvula de seguridad llamada válvula de control direccional, la cual se activa utilizando también 2 mecanismos de seguridad, el sensor de peso sobre el tren de aterrizaje y un recorrido superior a los 29 grados de la palanca de reversible. De esta manera se completa el circuito y el sistema de reversible se activa. Otro mecanismo de seguridad de este sistema es que la palanca de empuje debe estar en ralentí, lo que asegura que el flujo de aire que sale de los motores es mínimo. Si la válvula de aislamiento hidráulico falla, y en consecuencia la válvula de control direccional, el sistema de reversión de empuje se puede activar de manera errónea,
lo que puede poner en peligro la seguridad del avión durante el aterrizaje o algo mucho peor, durante el vuelo. Las acciones correctivas por parte de Lauda, cada vez que se alertaba de esta falla, involucraron la remoción y reemplazo de válvulas o actuadores y ajustes al sistema. Cuando esto se realizaba, el mensaje de alerta no volvía a aparecer durante varios vuelos. La compañía continuó despachando el avión en su horario regular, pero el problema como tal no se había solucionado de fondo, puesto que la falla recurrente persistía. Finalmente, el 767 ingresó a la pista activa y realizó su procedimiento de despegue sobre las 11 y 2 de la noche, con 213 pasajeros más 10 miembros de la tripulación a bordo. Al mando de la aeronave se encuentra el capitán Thomas John Welch, de 48 años de edad, y un total de 11.750 horas de vuelo a lo largo de su carrera. Su copiloto es Joseph Thumer, de 41 años y 6.500 horas de vuelo totales. Hasta el momento, toda la operación de vuelo parece rutinaria. El 767 contactó con salidas y fue autorizado para ascender a 11.000 pies inicialmente. 11 y 7 de la noche. La falla recurrente aparece de nuevo, 10 minutos antes del accidente. El vuelo, que hasta el momento parecía rutinario, se vio afectado con la activación de una alerta en el EICAS del avión asociada con una válvula de aislamiento del inversor de empuje del motor izquierdo. Esta alerta aparecía de manera intermitente, pero indicaba que el paso de fluido hidráulico se había abierto y se dirigía a la válvula de control direccional. Esta alerta generó una discusión entre los miembros de la tripulación durante alrededor de unos 4 minutos y medio, mientras el avión continuaba su ascenso, ahora autorizado hasta nivel de vuelo de 32.000 pies. Durante estos minutos, se consultó el manual de referencia rápida para determinar las acciones apropiadas de la tripulación en respuesta a la alerta. Pero el manual no indicaba acciones por tomar, ya que esta alerta podría presentarse debido a varios factores, entre ellos fallas en algún relé o circuito, lo que tranquilizó a los pilotos. Once y 17 de la noche. La falla recurrente desencadenó la tragedia, 29 segundos antes del accidente. El vuelo de unas 11 horas que apenas iniciaba requería una gran cantidad de combustible que, junto con los pasajeros a bordo y su respectivo equipaje y el peso del avión en sí, completaban unas 177 toneladas en vuelo. Los dos motores se encontraban a máximo poder de ascenso y el avión volaba a 0.78 Mach, unos 963 kilómetros por hora, cuando de repente, pasando los 24.700 pies, una nueva alerta apareció en el EICAS, indicando que el inversor de empuje del motor izquierdo se había activado. Acto seguido, el copiloto, quien se percató de esto, dio aviso al capitán. El pesado 767 empezó a girar de manera incontrolada hacia la izquierda y debido a la alta velocidad y el peso del avión, el fuselaje empezó a estremecerse generando un sonido espantoso. Los pilotos desconectaron el piloto automático e intentaron corregir el banqueo, pero todos sus esfuerzos fueron en vano. La asimetría de empuje hizo que el avión continuara ese violento giro hacia la izquierda y el avión empezó a caer en picado, excediendo los límites de velocidad. El piloto apagó el motor izquierdo, pero todo fue tan rápido que no hubo tiempo para revertir lo que estaba sucediendo. 29 segundos después de la falla del reversor de empuje y durante el descenso a una muy alta velocidad, el 767 no soportó la carga aerodinámica y se desintegró en el aire, ocasionando lesiones mortales a las 223 personas a bordo de este vuelo.
Finalmente, el avión se estrelló en un terreno selvático montañoso. Sus restos quedaron esparcidos en un área demasiado extensa producto de la desintegración en vuelo. La causa del accidente fue un cortocircuito en el cableado de la válvula de aislamiento y la válvula de control direccional del reversor del motor izquierdo, que ocasionó la activación del inversor de empuje durante el vuelo. Para Boeing, una falla como estas permitía un aterrizaje seguro, pero el estudio que Boeing realizó lo hizo con un avión, peso, velocidad y altura diferentes a la realidad, obteniendo un resultado satisfactorio en esta prueba, dado que al activarse un inversor de empuje en vuelo, la pérdida de sustentación era de un 10%. Pero lo sucedido con el vuelo 004 de Lauda Air indicó que una falla como estas es en extremo peligrosa, puesto que no reduce un 10, sino un 25% de sustentación en vuelo. Posterior a este accidente, Boeing reforzó el sistema de inversor de empuje adicionando nuevos sistemas redundantes de seguridad para el control de estas válvulas. El equipo Takeoff Simulations envía un saludo fraterno a las familias de quienes volaron más alto aquel fatídico día. Esto fue todo. Cordial saludo, Jimenito 1010.